Sí, queremos ayudarlos. A toda la gente que tiene alguna discapacidad, la estamos tratando de ayudar en la ciudad para que la disfruten igual que todos. Fíjate que pusimos muchísimas rampas en las esquinas. Y para los ciegos, este tema de los semáforos es importante para que puedan caminar tranquilos por la ciudad. Vamos a poner 150 este año y llegar a 400, sobre todo alrededor de las escuelas para ciegos, para los institutos de rehabilitación, lugares donde circula una mayor cantidad de gente con no vidente. Es muy fácil el sistema. En el semáforo hay un botoncito donde apretan y van a escuchar un sonido cuando se les pone el semáforo en verde para cruzar, y cuando tienen el sonido ese, saben que pueden cruzar. Eso obviamente no se puede poner en todos lados, porque por ejemplo en esquinas donde hay mucho ruido tenés el riesgo que no lo escuchen y es un peligro. Entonces hay que elegirlo bien, pero sobre todo lo vamos a hacer en los lugares donde más frecuentemente circulan los no videntes. Y vamos a ayudarlos a ellos, porque la verdad esta es una ciudad fantástica que todos tienen que poder disfrutar por igual.